Promisos. Hemos estado atendidos esta mañana hasta las 5. El agua, ahora nos toca a los dueños absolutos de esta noble tierra nacionalizar ese recurso natural. Eso no significa confiscar ni expropiar bienes de las transnacionales. Pero no solo eso, ¿qué lucha contra el narcotráfico? No es lucha contra el narcotráfico. Así como un ex agente de la DEA dice, es una falsa guerra a las drogas. Si Estados Unidos realmente quiere hablar de lucha contra el narcotráfico, yo desafío firmar un acuerdo, una alianza de lucha verdadera, efectiva del narcotráfico. Hablamos de cero cocaína, cero narcotráfico. ¿Y cómo? Como el mercado de esta alianza es responsable de eliminar el mercado. ¿Podría pagar el obrero boliviano? Claro, estarán mal, todos están mal, y no como en Bolivia. La mayoría... Les decía que para que ese voto del pueblo no sea negocio, pues estamos en la obligación de ganar con 50% más uno. Estamos siendo bien escuchados. Posiblemente sea amplia la diferencia, yo creo, en el pueblo boliviano.